Se dice o se presume que Aride es una persona bien informada. Los números de encuesta a los que usted tiene información, ¿cuánta alcaldía le da esta provincia al partido de gobierno, al Partido Revolucionario Moderno? Los Mira, números, la información que usted le lleva. yo tengo que ser honesto. Cuando yo era senador, yo tenía un monitoreo, mandábamos a hacer encuestas de manera periódica y me enteraba de encuestas del gobierno y todas esas cosas. Yo no tengo información detallada de datos de encuestas científicas. Ahora bien, uno escucha, yo recibo diariamente muchas personas en mi oficina, en mi casa, me llaman por teléfono, y lo que uno escucha Lo que ve también. y lo que uno ve, se puede hacer una panorámica general de la provincia. Te reitero, yo no tengo ninguna información científica sobre lo que te voy a decir. Por ejemplo, yo lo que escucho y veo, y me dicen los amigos de Río San Juan, es que si el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRD se hubiesen ido aliados, ganan. Pero que de esa forma, el candidato del PRM, a quien no conozco, no conozco, yo conozco el actual alcalde, al general retirado Alan Checo, con quien me une una relación de amistad de muchos años, porque su hermano mayor, don Diógenes Checo, fue un abogado amigo de la familia nuestra, y su hijo, Diógenes Alberto, que era sobrino de Alan, fue mi compañero de pupitre en la Universidad Nacional Federico Ureña y falleció hace algunos años en un accidente. Lo que dicen es que el PRM va a ganar en Río San Juan. Ayer yo estaba en Cabrera dando el pésame a la madre de Raúl Almonte, que murió. Una familia muy larga de Cabrera. Y en esos velorios uno escucha y habla y toma café. Y en Cabrera, los propios cabrereños dicen que ellos no, a ciencia cierta, no pueden definir hoy, que quién va a ganar. Que en Cabrera está la lucha muy cerrada. Muy cerrada. En la entrada, que habían personas en la entrada, dicen lo mismo. Que aunque el actual alcalde tiene un gran liderazgo por su movilidad con el deporte, con los ganaderos, con su propia familia, pero que la lucha está muy cerrada. En Payita, aparentemente, según lo que uno escucha, está definida a favor de la mujer, del PRM, y que hay una lucha cuerpo a cuerpo por el PLD y la Fuerza del Pueblo por el segundo lugar, que está muy, muy reñido el segundo lugar entre ellos. No hay primer lugar. No hay primer lugar. Eso es lo que dicen en Payita. Las Gordas tiene históricamente un comportamiento electoral muy, muy, muy irregular. Muy irregular. En Las Gordas aparentemente no hay nada definido que se pueda decir el actual o el candidato a la oposición tienen el triunfo asegurado. Contrario a Arroyo el Medio, donde se ve que el actual director, a quien no conozco, nunca en mi vida lo he visto ni he hablado con él, aparentemente, según me dicen los amigos que viajan a la zona, el actual director tiene su triunfo asegurado en Arroyo el Medio. En Matancita, el tema está muy cerrado, Muy cerrado. muy cerrado.
y con una situación que el actual director tendría que romper, en el sentido de que el PLD nunca ha ganado solo en Matancitas. Por ejemplo, en el 2010 el PLD gana, Bolívar Rodríguez, pero gana porque José Polanco fue candidato por El Toro. Si tú buscas el boletín último del 2010 en Matancitas, los votos de José Polanco en El Toro y los votos del PRD en ese momento son más que los votos que sacó Bolívar. O sea, Leito tiene un gran reto, porque lamentablemente el PLD nunca ha ganado solo. Cuando son dos bloques, gana el PRD o el PRM. Pero por ejemplo, el pueblo está apoyando a Leito. Sí, pero yo te estoy hablando del histórico. Okay. En el 2016, José Polanco y Leito compitieron. ¿Quién ganó? José Polanco. En el 2020 compiten Leito, El Gago y Justo, que sacó 700 y pico de votos por un partido emergente. Los votos del Gago por el PRM y los votos de Justo por el partido emergente son más que lo que Leito sacó. Por eso te digo que el PLD, con su propia fuerza, cuando te hablo del PLD, te hablo del PLD morado y el grupo de los verdes, cuando te hablo en conjunto PLD. O sea, el PLD en San José de Matanzas, de tú a tú, nunca ha ganado. Ha ganado dos veces por coyuntura, porque un tercero le saca voto al PRD o al PRM en ese momento. Leito tiene mucha experiencia, él sabrá que... Pero está cerrada la situación, la información que hay. Muy cerrada, muy cerrada. En el caso de aquí de Nagua, lo que se ve es que el actual alcalde va a ganar de nuevo el proceso. En el factor, la situación hace 20 días estaba one side a favor del actual alcalde. Pero en los últimos días la cosa está muy cerrada, igual que en El Pozo, porque en El Pozo se han integrado una serie de dirigentes que tradicionalmente apoyaban al PLD y ahora están apoyando al del PRM, a quien no conozco tampoco. No conozco. Estoy hablando de dirigentes emblemáticos, como Joselito Pimentel, que tiene su fortaleza, su hija es la compañera del PRM. Estoy hablando en Candela de un dirigente importantísimo, se llama Chan. Estoy hablando del Alto Jalisco, Evaristo. O sea, yo conozco muchos dirigentes, Luis Rondón en Los Limones, que eran del PLD, que apoyaban siempre al PLD y hoy están apoyando esa candidatura.